Elsa? Mom's disposal. Please pick up. I miss you so much. I just want to hear your voice. Tan solo lo llamé para preguntarle cómo estaba, porque me enteré que estaba con Cobb. Me dijo que no me quería ver más, que no quería que lo llamara. She taught me the truth. Gave me a stable life. Yo crié a mi hijo sola, con mucho sacrificio, toda una vida. Y esta secta perversa y dañina y cruel nos separó. She was my closest friend. Las criaturas sufren un montón la separación familiar. What's the harm in just calling once in a while? To chat. Maybe I can even help her to come back to Jehovah. Hoy fui a ver a mi nietita, porque hace días que no la veo. Ayer me dejó hablar 2 segundos con ella nada más y me cortó el teléfono. Es un dolor muy grande que siento. Mom's disfellowshipping still feels so raw. El video muestra cómo la secta trata de manera deshumanizada a quienes salen expulsadas, transmitiendo la idea de que su identidad o valor como persona no es reconocido o respetado. Estos vídeos constituyen un respaldo oficial al uso del chantaje emocional y la coerción social. El miedo a ser rechazado por los amigos y la familia es un instrumento contundente que se utiliza para mantener a los miembros a raya, incluso si ya no están de acuerdo con las enseñanzas y políticas siempre cambiantes de la organización. Esta es una práctica cruel diseñada para manipular a las personas para que repriman sus propias creencias y conciencias para que puedan mantener relaciones normales con sus seres queridos. Para muchos, el precio de hacerlo para comprar la aceptación y la compañía de los demás es demasiado alto. Todo esto demuestra cuán diabólica y malvada es realmente esta organización tiránica. La secta sigue a su padre el diablo porque el verdadero Dios nunca trataría a su creación de esa manera. Claramente, esta es una organización terrible. Mienten en los tribunales, mienten a las personas y lo único que les importa es su preciosa imagen y su dinero. Y cualquiera que no apoye a su agenda y al que no adore a su cuerpo gobernante, son capaces de arrojarlos debajo de un puente. Pero, cuéntanos, ¿por qué tú crees que eliminaron ese video? ¿Crees que algún día harán un video sobre cómo tratar a un familiar apóstata? ¿Estás preparado? Deja tu comentario y regálanos un me gusta, suscríbete.